¿Qué tal, amigos de MundoHispánico.com? Soy Elidip Callao y me encuentro con Miguel Martínez en el Consulado General de México en Atlanta, donde 17 familias se reencuentran hoy luego de más de dos décadas sin verse. Mi nombre es Rafael Valdés, estamos esperando a mi mamá y a mi papá, de que no los miramos hace 20 años, 22 años. Mi nombre es Sandra Valdés, estoy esperando a Reina Espitia y a José Inés Valdés Paniagua. Tengo 21 años que no los veo. ¿Y cómo se sienten? Felices, emocionado. Felices. Les quiero que lleguen. Pienso que se los miro ahorita. Con estas ganas que tengo de verlo, y las palabras me salen. Entre lágrimas y música, se abrazaron 17 familias hispanas procedentes de México, luego de muchos años. Los mariachis fueron cómplices de este conmovedor encuentro y al son de Camino de Guanajuato se les dio la bienvenida a estos mexicanos. La mayoría de las personas que llegaron al Consulado General de México tenían más de dos décadas sin ver a sus seres queridos. Incluso, muchos de ellos no conocían a sus nietos y bisnietos. ¿Cómo se siente ahora que se reencuentra con su familia después de tanto tiempo? Contento. No esperaba, pues. Sí, les digo, estoy bien gustosa porque Dios me dio el chance de llegar aquí con mi familia. Que ya tenía 20 años que no los miraba a este y a él. Pero ahora puede ver, ama, que Dios es bien grande. Juan García vino hace 20 años a trabajar a este país y gracias a la organización Mineros de Plata pudo cumplir su sueño y volver a ver a sus padres ahora ancianos, aunque sea por última vez. La familia Raya, cuyo origen es de Salvatierra, Guanajuato, también pudo reencontrarse con su madre luego de 20 años. ¿Cuánto tiempo tenían que no veían a su familiar? Tenemos 20 años que no la veíamos, nos sentimos súper contentos y una emoción que no sé cómo describirla, llena de felicidad y gracias a las personas que hacen eso posible, porque así como nosotros sabemos muchos aquí que no vemos a nuestro familiar, ¿cuánto no daremos porque todos vieron a su familia? Yo pensé que no se iba a llegar el día, ya veo, estoy con mi mamá. Señora, ¿cómo fueron estos 20 años sin poder ver a sus hijos? Esperación. Desesperación de ver a mis hijos, querida. Gracias a ustedes y al apoyo. Se espera que los beneficiados de este programa disfruten de las fiestas decembrinas y luego regresen a México. Si usted desea más información sobre este programa, debe contactar a las distintas organizaciones en México y participar en el proceso de selección. Es un proceso de 6 a 8 meses. En especial estos familiares deben de vivir en Guanajuato. Y es un proceso un poco largo porque tienen que calificar para su visa y la Secretaría del Migrante les asiste en ese proceso. Nuestra recomendación es que se comunique con el Consulado de México de su ciudad para que reciba más detalles y mañana usted sea quien pueda reencontrarse nuevamente con su ser querido. Para MundoHispánico.com, Elidip Callazo y Miguel Martínez.